en estas últimas semanas y sobre todo en los últimos días, intensificando las peticiones a las autoridades nacionales para poder habilitar los tres pasos de fronteras con la República Oriental del Uruguay, para que muchas familias que son residentes en ambas márgenes y que hace mucho tiempo no pueden verse porque están cerradas las fronteras, puedan encontrarse, independientemente del turismo, que obviamente esperamos una gran afluencia para este fin de semana. Y le han dicho, gobernador. Y confiamos justamente que en breve, mañana o pasado, podemos tener habilitadas las fronteras. ¿Y van a necesitar la vacunación completa? ¿Cuáles serán los requisitos? Justamente estamos tratando de definir cuáles son los protocolos y un protocolo nacional. Nosotros queremos que ese protocolo se pueda adaptar a los residentes entre ambas ciudades, porque se trabajaría como una forma de burbuja, y estamos terminando de definirlo y ajustarlo con el gobierno nacional, pero es inminente que podamos abrir los pasos fronterizos. Eso puede estar también vinculado con, bueno, un fin de semana que en materia turística también genera mucha expectativa, gobernador. Sí, pero más que nada nosotros nos enfocamos a la parte humana, a la parte que tiene que ver en familias entrecruzadas que están de un lado y del otro y que hace más de un año que no pueden verse. Entonces, entre los residentes que tenemos en Salto, Concordia, Paysandú, Colón, Fray Bentos, Gualeguaychú, es importante. Y esto también, obviamente, hay mucha gente que aprovecha para hacer compras, para venir a los comercios de las ciudades entrerrianas a comprar, y también, obviamente, en el turismo significa un efecto dinamizador, pero nuestro objetivo está concentrado en resolver el problema de estas familias entrerrianas que tienen esta necesidad social de poder reencontrarse. ¿Qué